etxetik txokolate bero bat janda etorri izana. Azkeako momentuko aldaketa egin dugu, baina ilusat honako izan dela egun egitea kontzertu harrenetan. Hora, batzutan duda mudan gaude eta batzutan horia da super txarra egitea, eta daia garri da gauzen berdan. Bueno, agorre eta gero joko dugu laguntzearoa, baletan. Agorre ere, joko sabilet, beran, nintzuen Jose Frankorri bate izan zen Bilboko zuzendaria, eta hainbat euskal musika idatzizun, zora barria. Emeritze bat mende bukaeran sortu zian hainbat banda, herrietan, eta hasi zen musika klasikoa jotzen, baina ez zaten egingo musika jotzeko. Eta orduan egon zen erakundeen aldetik eta egon zen nahi bat hemengo musika bandarako idatz zedi. Orduan lehiaketa batzuk antolatu zian, editorial batzuk egin zian, eta dauzkagu benetan joiak. Eta hau da horietako joia bat. Os voy a proponer, el concierto se llama En el Mecer de la Música, y os voy a proponer que miréis la música desde el movimiento. En un ballet no solamente se baila, sino que se interpreta un personaje. Entonces, en la urtearoa lo que se hace es que cada urtearoa, cada estación, es como una estación de la vida también. Y entonces, Udaberria, la primavera, es cuando somos niños y es alegre y maravillosa. El verano es cuando somos adultos. Y el verano es también la fiesta, cuando estemos en la calle. Y el verano es cuando estamos en ese vigor de la vida. El otoño ya empieza a ser pues, cuando empiezas a darle importancia al sosiego y a la elegancia y es una preciosidad de movimiento. Y el invierno está lleno de broma y de socarronería. Y entonces, bandako instrumentu desberdinak izango dira ere baita pertsonaiak. Orduan ikusten da, bitio eta izango dira alako, bueno, hau da, alako Euskal Herriaren idealizazio bat, arkadia bat, obaba bat. Guitako euskal kuadro hien bezala da bukoliko pastori total. Orduan, horrengo dira, eta askotan ikusiko dezute tema berdina egiten dara, baina akompainamentua dara oso desberdina. Imaginatu karro batian hasten dara Euskal Herriz gara bat dut, eta badoa karroa bitioroa doara hor kantari, eta baina lurra batzutan daude horrako zuruak, eta ez da, etzen asfaltatu da, lurra ikusiko dezute. Gero agertuko dira udaran tromboiak izango dira jauntxagak. Bueno, lozanos. Gero saksoak udazkenean izango dira elegantea, biola eta biolentxel bat dutela orkestra. Neguan, entzuko dut, tromba bat izango dara iaia como tromba de caza, ora, ematen du iaia zaldi gainean hasiko naizela. Eta gero, bukaera, daude, gai guztik, herriko personaje guztik, danak batean. Denak nastuta, baina da benetan arte lan bat. Itxi begien behin behin zute, imaginatu, ze dantza jarriko zen jokete, partitura zore garri egin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fuentes mías que tengo, esto será posible hacer en el porque igual es pasarse un poco.
es tan bonita la obra. Sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí verdaderamente, sí, sí. Entonces digo, menuda banda que tenemos. Thank you.
Quijote a sufrir. Se dute lagun batek atentzen zen urduan hakin azatenean. Zona garrian, zanean, zera, kolore paleta bat, sentitzen ez duiz, momentu guzik, poko bat zen hilu bezala, eta bakoitzak dauka bere alde ederro eta eta esan duko zen duten metan ez zatizola, hori jo izala, ez, ametsaren. Bueno, urrengo obra, estrenoa izangoa, eta, hemen da, konpositora, Ane Pérez Zeitia, hemen dira. Eren bada, eta deitu nion, udaran zatek anai. Mikrotxatik ezan abatik, galdituta aukera musikal asko, eta pedagogiko interesgarri asko, eta kontotu honen, ja, demok esatzen ez, eta galdutxa batik, okera bat zeko, ja, ez nabla. Eta, esan nion, ane, zeuze, idatiko zenuke, bandarako. Eta esan nion, zeitzan gaia, da musikaren kurruka, zala, da dantzarena, da ni dantza mundutin etorrela, da esan Eta horaxe irantzi du danzarra, es una mezcla entre danza, que suele en euskera y zarra, que es antiguo, pero sin embargo es una obra nueva. No se estrena y ya me la han pedido desde Oviedo ayer y hoy desde Durango, de TV, y la gente me la han pedido ya para tocar. Y teníamos una grabación de ensayo que yo he dicho, un poco, tenía un momento supersticioso así, y he dicho, no, vamos a grabar otra vez, que seguro que sale todavía mejor. Y ya pues el programa, que es muy cinematográfica, es un video oscuro, a mí me recuerdo de la Edad Media, y luego está el baile, ¿no? Como de la vida y a mí, me recuerda mucho a, pues precisamente, a la que larre y a esa época que está donde Bernani, ¿no? De la que la red todos los años y a ver si eso os recuerda a vosotros también.
Thank you.
Gustoa, 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 esan behar behizu.
pesar de haber tenido una generosidad inmensa, de estar siempre con una sonrisa, pero esa sonrisa hay que mantenerla, porque si no la hago, estás se te pone fatal. Pero mantener una sonrisa sí, pero también hay que mejorar y hay que luchar y no hay que largarse. Así que decir hey con todas vuestras fuerzas, cuando yo os diga eso sí.